Canales Rivera fue noticia este fin de semana por la brutal cogida que sufrió en Ciudad Real. Tras el brutal impacto que los asistentes a la corrida grabaron en vídeo, se ve como Canales, presa del pánico, sale corriendo como puede. El equipo médico presente tuvo que intervenir lo más rápido posible para frenar la hemorragia de Canales, una herida en la zona testicular que han hecho al torero ser operado de urgencias el mismo día. Ahora fuera de riesgo ha sido la propia novia de Canales, que ha respondido a los reporteros tranquilizando sobre el estado del torero, que aún se encuentra hospitalizado. Dolorido, Canales Rivera está ya fuera de peligro. Unas duras imágenes que por suerte no han acabado con un trágico final de un evento tan criticado como son las corridas de toros. Dinos por aquí abajo qué opinas. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.